La llegada de más migrantes deportados vía aérea desde Estados Unidos convirtió la frontera sur de México en una olla de presión, así la describe Pascual Necoechea, presidente de la Coparmex en la costa de Chiapas. Explica que se estima que entre 70 y 120 mil extranjeros están varados, lo que representa más de un 30% de los 353 mil habitantes de Tapachula, de acuerdo con el INEGI. Urgió al gobierno federal a resolver el desorden que generó esta migración y que se está acumulando conforme pasan los días. Francisco Garduño, que es el titular del Instituto Nacional de Migración, negó las deportaciones express por parte del gobierno de los Estados Unidos y que México esté complementando esta tarea. Niega, pero pues sabemos que está diciendo mentiras, ¿no? Porque esto está sucediendo, ya lo tenemos documentado.